DINASIF ha confirmado que los dos cuerpos encontrados en Villanueva no pertenecen a los payasitos desaparecidos. La madre de Chispita, junto a otros payasos, pidieron la pronta intervención de las fuerzas de seguridad del país, de las fuerzas de investigación y la pronta aparición de los esposos de los payasitos. El INASIF confirmó que los cuerpos encontrados en el asentamiento Luz de Cristo en la colonia Villalobos 2 de la zona 12 de Villanueva no corresponden a Jocelyn Chacón y Nelson Villatoro, lo cual se determinó por el reconocimiento hecho por familiares. Esto impulsó que este lunes se realizara una caminata pidiendo la pronta aparición de Chispita y Charquito. En ella se dio a conocer de una persona sospechosa que podría estar involucrada en la desaparición. Quiero aclarar algo, por favor, medios de comunicación. Quiero que esto que yo voy a decir quede bien claro. El evento que Chispita y Charquito fueron a cubrir no era evento de nosotros. Era un evento que otra payasita de aquí, de la zona 6, ella llamó para que le pudieran cubrir ellos ese evento. O sea que a quien contrataron fue a esa payasita. Nosotros no sabíamos qué era la pesadilla que íbamos a vivir, por lo cual no quiso decir ella quién la había contratado, no quiso decir si ellos realmente habían salido o no habían salido, cómo habían trabajado, cómo había salido el show. No sabemos nada porque ella no nos quiere dar ninguna clase de explicación. Lo que sí quiero decirles es de que están molestos porque tuvimos que dar el nombre y el número de teléfono de ella porque a ella contrataron. Y ella contrató a mi hija y a Charquito. Entonces yo necesito que por favor los medios de comunicación hagan saber que si a mi familia, a mí, a mis nietos que me han quedado de Charquito y Chispita, nos llega a suceder algo, por favor, es contra ella. Los datos de la tercera persona que habría trabajado con Chispita y Charquito ya se encuentran en manos de fiscales del Ministerio Público, quienes darán el seguimiento correspondiente a la investigación.